Maestro, esto último que tocaste es fundamental y que a mí me hace también pensar en otro concepto que, si bien es muy claro en la coreografía, hablamos también en el teatro, por ejemplo, de una dramaturgia, no solamente en el territorio de la literatura, no solamente el que crea un escritor, sino también todas las dramaturgias que esconde la escena, sobre todo la escena contemporánea. Maestro, a la hora de llegar a la metáfora, a la poética, ¿cómo concibes tú la dramaturgia de la música? En ese sentido de la coherencia dentro de una acción que lleva una unidad precisa hacia un objetivo, pues, que en este caso, pues, tiene que ver con un desenlace, no necesariamente en el sentido teatral, pero que finalmente sí llega a un final. Y esto a nivel dramatúrgico es importantísimo, cómo va uno guiando la atención, esto que Grotowski llamaba el itinerario de la atención del espectador. Así que estas dramaturgias, ¿cómo se confluyen, maestro, en la coreografía y en la música? De alguna forma, bueno, dramaturgia, igual hay muchas lecturas que hacen. Una es, tenemos que volver a Aristóteles, llénenme primero el libreto y escriban de antemano todo lo que van a hacer para luego meterse en bolas porque no saben cómo aterrizarlo. Y uno diría, eso está negando de entrada todo el principio de la danza moderna, contemporánea, ¿no? Y entonces uno diría, estamos hablando de otra dramaturgia. Coreógrafos como William Forsythe, como Sacha Walls, como Akram Khan, tienen dramaturgos, pero cuando uno lee la visión que ellos tienen de dramaturgia, claramente aparece en Bélgica también esta figura del dramaturgo en la danza, ¿no? No es esta idea de contar historias, ¿sí? Sino es esta idea de en etapas ir ayudando a generar que el trabajo tenga una cierta estructura, no bajo la idea de cánones y recetas dadas, sino cuál es la estructura particular de ese trabajo que se está realizando. Y entonces para eso implica todo una búsqueda, un descubrimiento, ¿no? Y el dramaturgo, que puede ser alguien ajeno, puede ser que el coreógrafo se considere en un momento dado como dramaturgo, va a tener que ver con esto. Yo a veces resumo el concepto de dramaturgia como las dramaturgias son aquellas estructuras, ¿no?, que nosotros generamos para involucrar a otro en nuestra propia metáfora, y entonces son todas las estrategias que seguimos para pretender involucrarlo. No hay, creo que no hay garantías. Creo que hay que aceptar que el trabajo escénico tiene un aspecto aleatorio, ¿no? Nosotros conformamos la metáfora, la vamos armando en la suposición de que el espectador va a reaccionar de una o de otra manera. Pero el proceso de la metáfora claramente es entre tres. Hay un otro que está allá afuera, hay un otro que va a responder al golpe psicológico que tal vez vaya a provocar nuestra metáfora, ¿no? Y no podemos decir, escríbeme en tu proyecto que tu metáfora va a ser exitosa, ¿no? Es un albur. La metáfora sucede en el momento en que sucede. Pongo un ejemplo, la ópera de 3 centavos de Bertolt Brecht. Cuando uno lee el proceso, uno dice, esa es una vía crucis. Sí, claramente no les daba tiempo, se fueron a las montañas a escribir, el actor quería que le escribieran una canción a su corbata azul, la actriz principal se fractura, entra la esposa del compositor a última hora y no aparece su nombre en el programa, todo el mundo andaba buscando contra el del teatro y los actores, todos estaban buscando contratos para una semana posterior al estreno de la ópera de 3 centavos y se presenta la obra
Y solo en el momento en el que se presenta, se genera esto que se genera en el teatro. Entonces yo sí siento que es un albur, que sí, todo esto que anticipamos es en la intención de que vaya a ser cierto, pero no hay garantías. Y claramente para mí lo interesante del proceso es decir, no hay garantías. Y cuando sucede, tal vez no somos los causales de que sucedió. Hay una dualidad cuando yo trabajo, porque por un lado, claramente estoy consciente de lo que es la metáfora general de una obra, pero una de mis funciones en el ámbito profesional es ir cuidando a los coreógrafos, ¿no? Ir cuidando en el sentido de que sí vaya a haber una especie de dramaturgia sonora. Es decir, ¿dónde entra un elemento sonoro contrastante? ¿Dónde entra el silencio? No puede haber pulso todo el tiempo, ¿sí? ¿Dónde funciona más? ¿Dónde funciona menos? Y en ciertos, con ciertos coreógrafos que colaboro, claramente estamos en la constitución de la misma metáfora. Y al mismo tiempo yo voy cuidando lo que pueda ser una especie de progresión sonora bajo los parámetros que el coreógrafo está sugiriendo y necesitando. Quiero aprovechar justo porque tú acabas de tocar un punto importante, es en relación con la colaboración. ¿Ante qué se tiene que preparar un joven coreógrafo que se va a encontrar con un músico que ya sea con alguien de tu estatura, maestro, o ya hoy podemos decir que ya empieza a haber más una generación nueva de músicos que ya trabajan para la coreografía? Entonces, bueno, de cuando empezaste ahora ya podemos oír varios nombres. Así que sale este estudiante, se va a enfrentar a lo que tú, pues en uno de tus textos, hablas de como de diferentes maneras, ¿no? Colaboración, coordinación. ¿Cómo dar ese primer paso cuando se tiene esa posibilidad maravillosa de contar con una colaboración creativa, con alguien que va a dialogar en términos dramatúrgicos, en términos metafóricos, con todos estos elementos que tú nos acabas de plantear, para poder realmente, si no garantizar que va a haber éxito, por lo menos sí tener como la posibilidad de generar una muy buena comunicación en ese sentido? ¿Ahí qué va a pasar, maestro, cuando eso suceda con este hipotético alumno, alumna, que dice, ahora sí, mira, tengo un amigo, hagamos algo juntos? ¿Qué es colaboración? ¿Qué es coordinación? ¿A qué se va a enfrentar en este caso, maestro? Yo procuro la colaboración y de entrada descarto la comisión, Exacto. el encargo, ¿no? Entonces, para mí, la idea de la colaboración, y es lo que de pronto discutimos y hablamos con los alumnos, que hacia el sexto semestre se ven obligados, ya después de haber hecho un proceso solitos, llevan 3 semestres de armar estructuras sonoras y todo, en sexto semestre se encuentran con un compositor, ¿no? La pregunta es, ¿por qué colaboro? En un sentido personal, pero lo comunico a los alumnos, uno diría, yo colaboro con alguien porque ese alguien es un otro que es diferente a mí. Es un otro que piensa diferente a mí, ¿sí? Y claramente en ese proceso donde yo me enfrento con los otros, hay aprendizaje. Para mí, una de las funciones de la creación es aprender, ¿sí? Antes de haber hecho esta obra, éramos unos. Después de haber hecho la obra, somos otros, porque cosas pasaron durante el proceso que nos han permitido aprender con respecto a unos y otros, con respecto a los enfoques que unos y otros podríamos tener con respecto a una técnica y sobre todo con respecto a un tema. Y claramente también yo he aprendido algo con respecto a si es que hay, puede no haber, a la temática que hemos pretendido abordar. Entonces, para mí el aprendizaje es fundamental y la colaboración es buscar justamente a ese otro que piensa diferente a mí. Y claramente en un proceso nunca de competencia, sino en un proceso
de sorprenderme ante lo que ve el otro y tratar de integrarlo, tratar igual de argumentar la posición que uno pueda tener, ir trabajando, ¿no? Yo con los coreógrafos he trabajado, y tal vez sería bueno que los alumnos fueran armando equipo desde la escuela, tiendo a hacer colaboraciones a largo plazo. Podemos estar hablando de 20 años de colaborar, ¿no? Entonces, claramente no es esta primera colaboración donde no conozco al otro, sino hay como un camino andado de aciertos, de errores, de sorpresas, ¿no? Ahí te mandé un escrito que habla de la fragilidad y hay como la confianza para compartir. No estoy haciendo posiciones para impactar al otro, sino comparto mi fragilidad, comparto mis miedos, comparto mi desorientación en el proceso. Los procesos son raros, o sea, la página en blanco existe siempre, y claramente hay un momento que hay un caos. Si no hay caos y todo va muy bien, yo me preocupo, ¿sí? Está todo al pie de la lista que armamos. Yo digo, estamos llegando a la metáfora, porque para mí la obra surge en los accidentes, la obra surge en los desencuentros, ¿no? Ahí es donde aprendemos que pensábamos que era amarillo y de pronto es negro. Me preocupa que que pensemos que lo que queremos hacer es plasmar nuestra premisa. Y uno dice, es una premisa. O sea, tú la premisa la tienes que sacar a un laboratorio donde hay otros, bailarines, escenógrafo, luces, sea lo que sea, ¿no? Y con esos otros suceden estas peripecias y accidentes. Y la resolución de la obra está en las peripecias, ¿no? En ese momento yo tengo que realmente pensar. No recordar, cito a Deleuze, con las imágenes de la mente, sino aquí, en este momento está pasando esto y mi intuición, ¿qué me dice? ¿No? Creo más en la intuición, o sea, todos estos procesos hiperlógicos también niegan para mí, en un cierto sentido, lo que es la materia. O sea, si de algo se puede escribir un ensayo, no hay por qué hagamos una obra sobre eso. Se hace una obra coreográfica para abordar desde otros puntos de vista esto que se supone ya se conoce, ¿no? Pienso yo en Matzek que aborda el Carmen. Y cuando ves a Matzek abordar el Carmen es, no me está hablando de la historia, él me está hablando de las relaciones de amor, la viuda y todo, y está abordando a través de la historia, está abordando un tópico que a él le genera una especie de inquietud, ¿no? Y lo resuelve con metáforas coreográficas. Entonces, si ya tenemos la respuesta, no hay por qué hacer la obra. O sea, la obra la hacemos para ir encontrando respuestas. Mucho de esto lo aprendí de Enrique Buenaventura, el TEC de Cali, Colombia. 19 años, lo llevaba a lavar la ropa en un festival en Nueva York y me hablaba. Y de pronto decía, híjole, el arte puede ser esto otro, donde en un laboratorio podemos aprender desde el enfoque particular que tienen las artes sobre temas, situaciones, condiciones, personajes, etcétera, ¿no? Y generar aprendizaje a partir de ahí. Generar aprendizajes. Ahí hay una clave muy importante, maestro. Son tantos los temas, el tiempo no nos da para todo, pero sí me gustaría, antes de despedirnos, maestro, que en esta condición en la que en estos meses hemos tenido que recluirnos en nuestras casas, que hemos incluso quizás en algún momento para muchos sufrido directamente dentro de lo que es esta pandemia, ¿qué perspectivas podemos no solo esperar a futuro? Quizás muchas cosas van a cambiar porque ya hay pues la necesidad de los mismos creadores de empezar a hacer cosas o que ya están haciendo propuestas aún para la pantalla, aún a través de estos medios. Pero, ¿qué reflexión te ha merecido?
como tener esta otra manera que no habíamos, ni siquiera nos habíamos imaginado que íbamos a pensar con esa otra que llaman la nueva realidad. ¿Cómo enfrentar esa nueva realidad si es que podemos saber que es nueva? ¿O cómo podemos reencontrarnos con eso que nos hemos olvidado para que podamos realmente pues continuar adelante, maestro? ¿Qué reflexión le merece este momento presente? Yo digo que el arte es algo que se da, es algo que ha sucedido siempre en todos los contextos, en todas las condiciones que ha habido, ¿no? Recuerdo la Segunda Guerra Mundial, no veo que haya un hueco en la creación. Bertolt Brecht va a Estados Unidos, Andrés Segovia se va a Uruguay, ya no tiene cuerdas y empiezan a inventar las cuerdas de nylon. Cantor trabaja en los sótanos de su teatro en Polonia. Y entonces, en ese sentido, uno sí diría, esta idea de se va a acabar el teatro, se va a acabar el arte, no, lo viví con mis alumnos. Va a llegar el final de semestre y vamos a estar en línea. Nosotros cursamos todo un final de semestre, hicieron ejercicios en sus cuartitos de 3x3 y cuando los enviaron, ahí como pudimos. Tuvimos que inventar un método, estaban más que sorprendidos de lo que habían podido hacer en sus cuartos, que no era como salir del paso y sacar una calificación. Realmente bailaron con sus sombras, bailaron con proyecciones, hicieron 10.000 cosas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí es interesante el qué tipo de reflexiones nos pueda llevar. Para mí, algo que yo escribí tenía que ver con un proceso que cada vez iba siendo más magnánimo, los teatros más grandes, 500 gentes en escena, 3.500 gentes para poder costearlo, y toda esta idea de entre más grande, mejor, cuando uno diría, pues ese puede ser un criterio, pero para mí vinculado al capitalismo, así como crecer, 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 como Wall Street. Entonces, el año pasado hiciste con 50, este año tienes que hacer con 80 tu obra. Y uno diría, para hacer arte, solo hace falta el creador y en todo caso el bailarín o los bailarines para realizarlo. Y en ese sentido, yo siento que habría que aceptar la reflexión, aceptar el reto y tal vez volver a lo pequeño, volver a lo justo. Hablo de una ecología cultural. Uno diría, si yo necesito 8.000 espectadores para sostener esta obra, que yo la veo y me parece magnánima, la ópera, digo, qué padre, pero uno dice, ¿esto con qué se sostiene? Entonces, cuando hablamos de una ecología cultural, implicaría, tanta validez tiene una ópera para 5.000 gentes como una obra donde hay 8 espectadores, ¿no? Y que la calidad no tiene que ver con los recursos tecnológicos, sino la calidad tiene que ver con el tipo de relación que se puede entablar, ¿no? En este caso, yo mencionaba dos pequeños lugares en Nueva York, de John Zorn y de jazz, donde no había micrófonos, o sea, evitar las interfaces, ¿sí? Yo creo que a nuestra imaginación, porque ahora en día, bueno, no podemos llenar con 8.000 gentes las salas, podemos salir a la calle. Podemos buscar otros espacios, pero podía ser muy interesante cómo tratar de lograr esto incluso a través de los medios, ¿no? O sea, el hecho de que yo haga una obra y alguien en Singapur hoy en la noche me pueda ver, tiene algo que a mí me genera expectativa, decir, bueno, si hablamos de unos otros, de pronto con un mínimo esfuerzo podemos multiplicar. Actuar con actores de diversos lugares, con espectadores de diversos lugares, y claramente uno dice, esto no sustituye, pero sí expande, ¿sí? Expande los medios. Me sorprende que estábamos tan entusiasmados de hacer proyecciones en el teatro, y o sea, ya se estaba haciendo muy tecnológico el teatro, y viene la pandemia y empieza la cruzada de, el teatro es en vivo, y uno dice, pues ya estábamos usando hologramas y proyecciones y circuitos cerrados. Y en ese sentido uno diría, realmente lo que hace falta es el creador, la necesidad de expresar y vamos a encontrar los medios para hacerlo. Muchísimas gracias, Chas.
Te agradecemos mucho tu participación en este programa y bueno, esperemos que pronto salgamos de esto y con esta nueva actitud continuemos y dado que no hemos detenido nada de lo que podríamos estar haciendo ahora, seguimos en contacto, maestro. Ok, gracias Jaime. Hasta luego. Hasta luego. Y muchas gracias a ustedes que siguen este programa, Perfiles en Formación, charlas sobre educación artística en las artes escénicas. En esta temporada dedicada a la danza contemporánea, agradecemos al maestro Joaquín López Chas, integrante del cuerpo docente de la licenciatura en coreografía de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, con quien cerramos este ciclo dedicado a esta importantísima escuela que forma coreógrafos y bailarines de altísimo nivel. Muchísimas gracias y hasta la próxima.